Sean bienvenidos a esto que es de GES TV. Y bueno, pues nosotros vamos a comenzar la programación con nuestros alumnos. Y hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 69. Eso es. Y estamos cerrando ya este mes. Acuérdense que la última semana los esperamos en el Zócalo para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Así que esta es nuestra última semana de programación en vivo en televisión y pues nos acompañan los chicos el día de hoy para presentarnos estos últimos días de impresiones de primer grado. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. En el otro extremo allá tenemos a... Hola, yo me llamo Esmeralda, tengo 12 años y me gusta mucho jugar. Hola, mi nombre es Katherine, tengo 11 años y lo que más me gusta hacer es jugar básquetbol. Hola, mi nombre es Kelly, tengo 11 años y lo que más gusta es jugar fútbol. Hola, yo soy Cali y tengo 11 años y lo que más me gusta es jugar fútbol. Hola, yo soy Kiev, tengo 11 años. Y lo que más me gusta es tocar piano. Muy bien, pues ellos son los chicos representantes de la técnica 69 de primer grado y pues están el día de hoy para platicarnos de todo esto que les está pasando en el primer año de secundaria. Vamos a empezar de aquel lado con Esmeralda y platícame, Esmeralda, ¿qué es lo que más extrañas de la primaria? Porque ahí estuviste 6 años. Y viviste muchas cosas. Y ahora, ¿qué es lo que extrañas? Pues extraño mucho que pues ahí me levantaba a las 7 de la mañana, mis amigos, a mis profesores, y pues que ahí me dejaban menos tarea. Ah, ok. Fíjate, fuimos como de lo educativo a la amistad, al horario, de eso... ¿Qué dirías tú que es lo que más trabajo te ha costado al adecuarte a la secundaria? La tarea y pararme muy temprano. Ok, hay mucha tarea en la secundaria. Sí. ¿Cuál es la materia de la que sí te gusta hacer tarea? Matemáticas. Ah, ¿te gustan las matemáticas? Sí. Muy bien, y de lo de levantarte temprano, ¿cómo fue el primer día que te levantaste? ¿A qué hora te levantas? A las 5 de la mañana. Ok, ¿cómo fue ese primer día que te levantaron a las 5 cuando todavía estaba oscuro? ¿Te acuerdas qué era lo primero que pensaste así de, no, mejor ya no voy a estudiar? ¿Qué pensaste? Pues no, el primer día en sí no me costó mucho trabajo porque pues estaba emocionada porque ya iba a conocer a mis profesores, iba a entrar a mi primer día de taller y pues no me costó mucho trabajo. O sea, estabas emocionada, te ganó la sí, emoción. Sí. Muy bien.
Y continuamos con Katherine. Katherine, tú platícame. Ustedes en secundarias técnicas entran una semana antes. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te dijeron, oye, ¿quién te avisó primero? ¿Y qué fue lo que pensaste cuando te dijeron, vas a entrar a un curso una semana antes? Bueno, pues una de mis reacciones fue que dije, ¿por qué? Si es como una escuela normal, y sí, como que me saqué de onda, dije, pero bueno, igual a lo mejor y es para poderme acostumbrar los próximos años que me voy a quedar en la secundaria técnica. Y entonces, pues ya me fue mucha emoción entrar por primera vez a otra escuela donde muchos compañeros ya habían ido ahí, o los que están ahorita, y pues dije, pues voy a estar con las demás personas grandes, pero yo dije, yo tenía esa idea, pero no, solo estábamos los de primero y me tocó con otros compañeros que ahorita están en otros salones. Ok, o sea, el primer día que acudiste al PAME no era tu grupo definitivo, apenas estaban creando los grupos. ¿Y qué pasó con esos nervios que tenías, con esa emoción? ¿Cómo fueron cambiando ahí tus sentimientos cuando ya ingresaste el primer día? Bueno, ya no, ya se me empezó a quitar un poco la emoción a la siguiente semana, ya que me paraba a las 5 de la mañana, muchas desveladas, porque primero los maestros no me dejaban mucha tarea. Sin embargo, en estas semanas, ya que estoy en algo, ya entré, pues me he tenido alguna presión de que siento que a veces no acabo por tanta tarea. Y pues, aún así me siento orgullosa de haberme quedado en una escuela así y que puedo lograr algo más. Claro, ¿verdad? Porque la tarea ahora es el reflejo de que hay una excelente calidad académica en su escuela y que pues va a rendir frutos al futuro, ¿no? Bueno, y de este lado, no están viendo doble, Kelly y Cali, pues evidentemente son hermanas, ¿verdad? Platíquenme, a ver, Kelly primero. ¿Cómo es esta situación? Porque uno de los grandes temores de entrar a una escuela nueva son los amigos, ¿no? Que vamos a dejar amigos atrás, pero ustedes pues van juntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa motivación de que voy a ir con mi hermana a la escuela? Pues yo me siento… ¿Nos acercamos un poquito al micro? Exacto. Pues yo me siento bien con mi hermana porque pensé que me la iban a separar y tenía mucho, así mucho miedo de que no sé con mi hermana. Pero sí quedaron juntas en el mismo grupo. Sí. Ok. Y tú platícame sobre esta primera semana del PAME, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicimos algunos ejercicios, Ya se le olvidó un poco. Fíjense que véanlas, chequen a los alumnos y uno de nuestros de nuestra identidad que conforma las secundarias técnicas es el uso de nuestro uniforme, ¿verdad? Por la calle ahí nos distinguen porque somos los de uniforme café. Y tú platícame, Cali, ¿cómo se siente el ver a tu hermana con el uniforme, el verte a ti al espejo, el verse las dos con este nuevo uniforme? Pues… ¿Te sientes emocionada, nerviosa, te da gusto o de plano no te gustó? Pues sí me da gusto, pues me emociona porque… ¿Qué te gusta más, vérselo a tu hermana o tú ponértelo? Pues ponérmelo yo. Ok. ¿Y cuando fueron a comprar el uniforme, fueron juntas? Sí. ¿Y cómo decidieron el entrar a la técnica número 69? Pues, donde íbamos a la primaria, nos fuimos a visitar a la escuela, vimos los talleres, cada salón y así, y nos explicaron muy bien. Y pues de ahí fue como yo le dije a mi mamá que yo quería esa secundaria. Entonces la decisión fue tuya. Ajá. ¿Y Kelly, tú qué dijiste? ¿Estabas de acuerdo? ¿Tú querías otra? ¿Qué sucedió ahí? No, yo también quería esa escuela. Se convencieron mutuamente. Ajá. Bueno, y ya que están aquí y vemos que son gemelas, díganos, ¿sí es cierto todos esos mitos que dicen que
que sienten igual, que piensan igual, que están conectadas? Bueno, lo de pensar, no. Lo de sentir, pues luego sí sentimos así, por ejemplo, que ella se cae y a mí me duele, pero a ella no le duele. Ah, fíjense, ahí está muy interesante, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos de este lado a Kiev. Y Kiev nos estaba platicando que en su familia la decisión del nombre, porque él tiene un nombre muy interesante, pero en general la decisión de los nombres es muy particular, ¿verdad, Kiev? Sí, exacto. A ver, platícale al público cómo es que deciden un nombre en tu familia. Pues bueno, lo que pasó fue que mi papá estuvo investigando sobre muchos nombres. De hecho, tenía una libretita donde anotaba todos los nombres que quería para mí. Y pues el mejor fue Kiev, pues así me llamo. Ok, y platícanos qué significa, de dónde nace Kiev. Bueno, Kiev es la capital de Ucrania, viene de Ucrania. Pues es una capital. Ok, es la capital de Ucrania. Y Kiev nos estaba platicando que le gusta mucho su nombre. Sí, me encanta, sí. Es que, de hecho, es que no es muy raro. Entonces, por ejemplo, me encantó porque no es raro. Ok. ¿Y no te pasa que de pronto los maestros te dicen, o tus compañeros, Kiev, y te preguntan cómo se escribe? Sí, de hecho, hasta me han preguntado cómo se pronuncia. Me han dicho Kevin, me han dicho... Kiev, pero de una forma muy rara, o lo escriben con K, con C, y así como se escribe, okay. O sea, pero con C en vez de K. Ok, o sea, Kiev. Ajá, exacto. Okay. Sí. Muy bien, Kiev. Y ya hablando de estos primeros días en la secundaria, ¿qué es lo que más te gusta de tu nueva escuela? Lo que me encantó fueron los talleres. Los laboratorios de tecnología. Exacto. ¿Tú en qué laboratorio vas? En industria, diseño industrial, perdón. Ok, bueno, iba por ahí, dice Kiev. Muy bien, en diseño industrial. ¿Y qué es lo que más te gusta de diseño industrial? Pues que la verdad el maestro es estricto con las personas que no hacen la tarea o algo así. Y eso me encanta de los maestros, o sea, eso es lo mejor para mí. No me gusta que sean así como de, ay, ven, te paso la tarea o algo así. Eso no me gusta. Me gusta que sean estrictos, la verdad. Ok, la disciplina es importante, sí, para ti. Sí, exacto. Muy bien. Y fíjate que otro de los grandes momentos que se viven en la secundaria es aprenderse el himno a las escuelas secundarias técnicas. ¿Qué tal nos fue con eso, Kiev? ¿A la primera o nos costó trabajo? Ay, pues me costó un poquito de trabajo. Ok, ¿sí hubo ahí problemillas? Sí, sí. Ok, sí. ¿Cuánto tardamos en aprendernos el himno? ¿O todavía estamos en proceso? No, de hecho no me lo han enseñado. Ah, ok. Estamos en proceso. Está, exacto, sí. Muy bien. Bueno, pues hablando de los laboratorios de tecnología, vamos a ver qué otros laboratorios nos acompañan el día de hoy. Por este lado, Cali, ¿tú en qué laboratorio te quedaste? Con el micro, por favor. Cali, sí. Me quedé en el laboratorio de ofimática. Ok, ofimática. ¿Y qué es lo que más te gusta de ofimática? Pues, es difícil, dice Cali. Sí. Hay muchas cosas. Ajá, que tiene y que me gustaron. Ok. Y supongo que Kelly está en el mismo laboratorio, ¿verdad? Si van en el mismo grupo. ¿A ti, Kelly, qué es lo que más te gusta de tu laboratorio? Pues, a mí me gusta ver las computadoras, acerca de las computadoras, las partes y pues lo que me enseñan. Ok. ¿Ese laboratorio habían elegido ambas? Uh-huh. Ok, entonces quedaron en su primera opción. Sí. Perfecto. ¿Katherine? Bueno, yo me quedé en el laboratorio de diseño industrial, igual que mi compañero Kiev, pero lo que no me gusta mucho es que como que todavía no continuamos bastante. Y el maestro, cuando algo no me sale bien, me lo hizo repetir 3 veces. Y pues, bueno, okay. Así me gusta, porque me gusta que sean rectos, exactos y que sean justos con las cosas. Ah, muy bien. Quiere decir que vamos a lograr algo con esas repeticiones, ¿no? No es así como... Pero fíjense, a mí me encanta porque ahorita ellos dicen,
es pesado, ¿no? Acostumbrarnos a muchos maestros, a mucha tarea, pero cuando regresan al tercer grado dicen gracias a todos esos maestros que nos daban tanta tarea y repetir tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y finalmente, ¿en qué laboratorio? Yo me quedé en el laboratorio de industria textil o confección del vestido, y lo que me gusta es que cuando sea grande me voy a, yo sola voy a poder elaborar mi ropa. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado, diseño de modas quizás? Sí. Ok, entonces es lo tuyo. Sí. ¿Tú también elegiste ese laboratorio entonces? Sí. Y tú lo planeas a futuro, pero en el presente, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el laboratorio? Ah, pues las puntadas. Ah, ok, ya le está enseñando puntadas básicas. Ya. Perfecto. Bueno, chicos, pues se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quiero brindarle unos minutos para que ustedes puedan enviar sus saludos a todas esas personas, a la familia, a los maestros, a los antiguos amigos. Vamos a empezar de este lado con Kiev, que ya está preparado y listísimo para decirnos todos los nombres raros que hay en su familia, ¿verdad? Sí. Muy bien, Kiev. Bueno, pues a la cámara tus saludos, por favor. Le mando un saludo a mi mamá, se llama Sara. Le mando un saludo a mi papá, que se llama Almar. A mi hermano, que se llama Baruch. A un amigo que no sé si sigue siendo mi mejor amigo, que se llama Miklen. A otra que se llama Andrea. A otra que se llama Alejandro. Y a mi perro. Okay. ¿Al perro que se llama? Hans. Ok, hasta el perro tiene nombre, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Por favor, Cali. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, que se llama Guadalupe, a mi papá, que se llama Diego, y a mi hermanita, que se llama Regina. Muy bien. Yo igual le mando saludos a mi mamá, a mi papá, y a mi tía, que se llama Argelia, y a mis primos, que uno se llama Eder, otro Giovanni y Joshua. Perfecto. ¿Katherine? Bueno, yo le mando saludos a mi mamá Wendy, mi papá Florencio, mis abuelitos, a mi hermano Israel y a mi gatita Phoebe. Ah, y a mis amigos, que son a Kemi, Donovan, Eric y José Luis. Ok. Bueno, yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todos mis familiares. Perfecto. Y bueno, pues nosotros queremos agradecer a todos docentes, directivos y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 69 por prestarnos hoy a estos chicos que nos vinieron a platicar de sus impresiones de primer grado. Y bueno, por supuesto, enviarle un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel y les invito a que continúen con más programación aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós, diga. Adiós. Adiós.